En el operativo también fueron aseguradas 4 armas largas y 2 cortas, cargadores, cartuchos útiles, equipo táctico y de comunicación, además de sustancia granulosa con las características de la droga cristal. De acuerdo con la AIC, la hamburguesa era uno de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno de la República en el combate contra las células criminales. Romo López tiene 3 órdenes de aprehensión por los delitos de lesiones, homicidio calificado y delincuencia organizada en modalidad de terrorismo. Se espera que en las próximas horas el Gobierno federal dé a conocer más ampliamente la detención de estas personas, ocurrida gracias al aprovechamiento de labores de inteligencia en el territorio estatal. El gobernador Alejandro Tello Cristerna aplaudió la captura de José Antonio Romo López, alias La Hamburguesa, y lo calificó como un éxito para la seguridad de Zacatecas y del país. Hoy se dio la captura de un personaje muy importante con liderazgo en la delincuencia organizada, pero hay muchísimas detenciones que se irán anunciando por parte del procurador que, muchas veces por cuidar el debido proceso, no lo podemos hacer, pero que nos ha permitido ir liberando secuestrados y desarticulando bandas. Gracias por ver el video.